Hola. ¿Qué tal? Hola, claro que sí. Estamos aquí listos para cachar. Sí. Ahí pone que somos Heble y Doctor Polen, pero es mentira, sí. Es no verdad. Yo quiero ser Doctor Polen, la verdad. Sí. Yo me pido Heble, yo soy Heble. Venga. Yo soy Gateble. Vale. Y aquí tenemos a Polensan. Sí. Estamos encantados de mostraros hoy día. Bueno, estos partiditos en doble, muy bueno, muy rico, que vamos, sí, vamos a tener, ¿no? Y ya está. Y poco más, claro, vaya. No tiene, claro, mucha más historia. Sí, señor. Espero que no haya mucha contaminación acústica, que la hay, yo sé que sí, la hay. La. Y sé que en verdad, da igual que yo hable, pues no os estéis enterando de un carajo ni. Podemos corroborar. A ver, pero bueno, que. Sí, señor, funciona, sí, señor. Pues muy bien, muy bonito. Al chat, ahí, ahí. No podemos esperar, estamos analizando el chat. Hey. Y pues muy bien. Vosotros. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Sí, yo. Hostia, ya ha comenzado la partida, el juego. Potato, sí, empieza presionando, está ahí dándole el escudo, esa Corrin. Muy raro que se haya pillado Corrin realmente, porque no juega nunca Corrin, la verdad, pero bueno, no, hoy, es como que hoy ha renegado completamente a Samus y bueno. Ahí me ha sacado Samus, podemos decir. ¿Qué? No lo he renegado. Vale. Ha ignorado completamente a Samus. Sí, sí. Pero bueno, también a Lucas, que bueno, vaya potado, parece que no, le está gustando recibir. Parece que nos vamos a ver el clásico de dos torneos, el combo de Lucario Lucas, que casi matan a Capelo, que está ahí presenciando a Lu y muere, bueno, definitivamente. ¡Por Lu! Y parece que sí, ¿no? Buena, aquí estamos. Onuba Pro Lu parece que está recibiendo bastante. Potato que intenta todo baitear, falla el downer. Impresionante, está cometiendo muchísimos fallos de input y. ¡Hostia! Vaya, le han dado. Han dado con el downer más bien, la verdad, si podemos corroborar. Salta de cabeza ese downer más. A ver qué le pasa, estará cansado o algo. No, mira, ha matado a uno. Se querrá divertir un rato. Jorge con su Luigi, que tampoco. ¡Hola! Ah, pues no se lo. Bueno, no pasa nada, es Lucario con un poco de rage, así que. No pasa demasiado, la verdad. Eso ya es así, no te das cuenta, es mi. ¿Cómo estoy ahora mismo, tío? ¿Cómo crees que estoy? Y pues muy bien, la verdad. Parece que están todos muy, muy felices. Están a la partida jugando con sus amigos. Pasándolo bien porque nuestra comunidad es muy feliz. Muy bien. Sí, señor. Dos personas maravillosas. Mi anime favorito es Sword Art Online, un drama psicológico. Muy feliz. Un drama psicológico. Muy bien, junto con Mirai Nikki, una de las mejores comedias que existen. Soy feliz aquí de anunciar mis gustos por el anime japonés animado. El anime japonés animado. Y bueno, volviendo a la partida, está aquí mi compañero Jamitero, perdonadlo, que está enfermo. Y bueno, pues parece que es tontito el chaval y pues bueno. Sin faltar. Recuerda que somos una comunidad en la que somos todos. Con alevosía, somos todos felices y somos todos muy buenos amigos, sí. ¿Verdad, San? Sí, sí, podemos corroborar aquí, aparte de San, que somos todos amigos, evidentemente. Está bien, vale. Parece que nuestro equipo Cogollo tiene un poco de ventaja, están en las últimas los de Onuba Pro. Ese Lu parece que no está dando demasiados resultados, aunque Potato parece que se ha recuperado un poco del inicio de la partida y Jorge mata con ese. Mata a su compañero, además. Ha sido, vale, ha sido dura, ha matado a su compañero. XQ los amigos se pelean, XQ no me ella, no me quiere, XQ. ¿Tú eres más de Cogollo? No, yo no. Bueno, Cogollo, pero yo sí, a ver, a mí la lechuga normal me gusta, la lechuga está muy bien y yo como sano, yo recomiendo a todos los chavales que se alimenten de verduras naturales, de huerto. No del Mercadona, que esas son malas, son Satán. Yo huerto propio,
Ese Luigi de Jorge está funcionando curiosamente bien, que abandona a Lucas y suele ser un malo, pero bueno, al final pues el equipo Goyo se posiciona. En plan Ibai, ¿no? Ojalá. Sí, de Liga de... ¿Cómo se llama el juego ese? Liga de los Campeones. El Heroes of Network ese. Pues nada, mi amigo Gestalfa, que afirmaba que iba a dejar el Smash, pero aquí lo tenemos, dando por culo otra vez más, a ver si deja el puto juego ya, asqueroso. Perdón por decir palabrotas, no debería. Esto es un cast. Hola. Sí. Sinceramente. Pues de forma muy sincera va a dar comienzo a la segunda partida, a ver si se tona un poquito a favor de Onuba Pro Lu, que no sé por qué, antes era Onuba Pro Gamer y pues les ha dado por el Lucario este, por Fear Rain, y bueno, pues está mal, la gente está furry, pues es lo que hay, simplemente es lo que hay y tenemos que lidiar con ellos como personas que somos. Ya veo, ya te veo, sí, estudiando, bueno. Ya te veo. Y muy bien. Yo con este brazo me cargo el hipopótamo del tragabolas, ¿no? Bueno, podemos analizar que en esta partida los del equipo Onuba Pro Lu son carnívoros, puesto que se están comiendo, bueno, quieren comerse el cogollo. Que, bueno, no, que leche, no son, todo lo contrario, son veggies. y quieren consumir el cogollo, lo conseguirán o no, el cogollo se los comerá ellos, es un cogollo carnívoro. Ya veremos qué pasará. Potato cambia a Lucas por fin. Y Polen pasa a Fox. Y Polen Fox. ¿Qué le pasa? Es Siduno. Pues Siduno haciendo parodia al nuestro querido amigo Spinac, que se ha puesto a Susi 18. Están presionando a ver si el cambio a los personajes, a los personajes principales funciona un poco mejor. Esperemos, bueno, en el caso de Jorge, que mainea todos los personajes del juego. Pero bueno, parece que se está intentando. Viejo minero, ¿qué es los cascos? Y damos la bienvenida a nuestro amigo Jomitero. Somos uno, somos unidad. Hola, chavales. ¿Qué tal? Estamos bien. Comentando los dobles. Todo incorrecto. Potato, qué muerte. Madre mía, cómo ha fastidiado. Cómo ha gimpeado ese Jorge de forma muy indirecta. Los peguis están dominando. Pero parece que ha funcionado, Jorge, con ese Apex más, que la verdad que no tiene demasiado resultado. Podemos ver cómo más dura la verdura. Más dura la verdura. ¿Verdad? Polen está anotando muy poco y parece que en esta partida Capello, For Luz, se está recuperando. Y... madre mía, ese agarre ahora ha sido muy rentable para Capello, que en esta partida se está luciendo bastante. Parece que ha merecido mucho la pena el cambio al equipo clásico de estos dos compañeros onubenses. Compañeros, claro, uno de otro, porque se llevan muy bien los dos. Uno de otro se llevan muy bien, son amigos. Queremos afirmar también que... que sintiéndolo muchísimo, Potato no es el segundo mejor Samus de Andalucía. No. Puesto que es Carca, el primero soy yo, y ya está. Está todo perfecto. Capello, la presión está 144%. Esa aura que es capaz de matar a cualquiera ahora mismo con un Smash. A ver si, bueno, ya no, parece que se va a querer de Fox y Siduno. La Polen. Vida mediterránea se ha hecho presente. Y está, como claro. Podemos observar, a Lucas le ha sentado mal y se está yendo a parar con todo lo que ve. Y... tenemos que llamar también al control de animales, porque Fox no van a hacer uppers. No, los, claro. Los frames son incontrolables, ¿sale? Se van escapando de la pantalla. De hecho, no tenemos un derrame de frames y nos estamos inundando. Así que es probable que en breve nos quedemos sin señal. Pero bueno, estamos intentándolo. Y Jorge vuelve a morirse así de la nada y vaya. Vaya resultado les ha dado el equipo de siempre a Onuba Pro. Le han dado una paliza bastante paya. Bastante paya, ¿no? Sinceramente. A ver cómo surge esta tercera partida. Van 1-1. Cambiarán de personaje, no creo. Bueno, sí, bueno, Polen se ha puesto el aldeano, pero no sabemos, va a su cloud, al cloud de los malos. Hay que asistir al pocket.
para ver si se puede hacer algo. Hombre, a ver, es un pedazo de personaje en doble, o sea, es bien sabido por todos, a ver cómo le resulta el cambio. Básicamente quieren terminar pronto, no vamos a volver aquí. Quieren sí. Cargar el límite y luego cargarse el límite. Sí, podemos ver también que Ness Polen ha vuelto a su personaje, a Ness. Ha pasado ya por. Algo inédito en el día de hoy, porque el día de hoy lleva haciendo ascos a Ness. Sí, todo el día, vaya. Y de repente ahora resulta que es el mejor personaje, pero en verdad no. Renegando a su personaje, así que bueno. A ver qué suerte, a ver qué suerte me corre. Me encanta mi micro es el mejor micro de EU. ¿Qué eso qué es? Pues nada, están pensando en pillarse un escenario customizado, personalizado para toda la familia, para los niños, para los mayores, para los abuelos, para los perros, para los gatos, para las ardillas, que algunos, más de uno puede que tenga, y para los ornitopincos, que son unos animales nuevos que me acabo de inventar yo. ¿Y qué tal ese dash attack de Cloud que mete 1000% ya? Porque es Cloud y es Cloud. Pero ahora quita un porcentaje menos. Uno menos, ahora quita uno. Uno menos. Una unidad dañina. Se va a quedar potato. Dios mío, la presión. El combate de camps entre Lucario y Ness por la derecha. Por la izquierda la podemos ver en East Coast. Están peleándose aquí los de sí. En West Coast. Están los del Bronx. Que están Cloud. Peleándose con su colega de la infancia. Podemos aprovechar. Pero Cloud decidió meterse a los dibujeros chinos. Aprovechando la broma fácil de mi amigo Jabamitero, puesto que ahora mismo estamos en época de batalla de gallos, al parecer. Así que hacemos alusión al rap, chiste fácil y divertido para toda la familia. Y ese neutral video de Cloud. Vaya. El backer que se lleva la vida de Potato, que bueno, el Lucas no le ha dado malos resultados, pero parece que ahora mismo está un poco tirado. A ver qué tal le surge. ¿Qué opinas, Sam? ¿Tú qué opinas? Pedazo de puntita hacia abajo. Vemos que el cambio de tier para el equipo de los cogollos ha resultado bastante fructífero o verdurífero, como queráis llamarlo. Pero vamos, que ya digo. La tier se nota, está claro, y Cloud pues, es un personaje muy fuerte en doble, pero bueno, es lo que hay. Wow. Sí, Cloud al que acaba comiéndose ese backer de Lucario. Y el backer de Ness por el East Coast. Dios mío, los backers, muy poco backthrow hemos visto. Esa B de Capelo, que podría ser muy un poco arriesgado también para Potato Sur, de estaba en el otro lado. Salvo a su compañero de la conexión con la pelotita. ¿Qué te pasa? La pelotita de playa. Muy bien, todo. Batazo en la cara. Y pues ya está, esto básicamente va a ser un ping-pong. Bueno, si Potato quiere. Si Potato quiere, puede. Bueno, este traspas, ¿no? Como hemos dicho antes, quita ahora uno menos, pero quita. Sigue dando. También, a ver, está el intento. Están haciendo un tag, pero no ha merecido demasiado la pena. Potato no se rinde. No ha perdonado. Aprovechándose de la plataforma para matar, porque claro, ¿qué va a hacer? Esta es una desventaja y la verdad, Venada es imposible, pero ver, es muy improbable, muy inteligente, pero uy, no consigue ese two frame. Está presionando muy bien Potato. Potato está usando muy está bien jugando el borde a su favor. Uy. Está jugando muy bien. Podría haberse escudado, no lo consigue. Y ese throw de Jorge de cuestionable utilidad. Jorge va a morir. No. Se extiende muchísimo ese upbeat de Cloud. A ver si puede salir de esta y. Vaya. Vaya, aparta a cualquier tipo de improviso, lo aparta de medio. Potato lo ha hecho muy bien, pero no ha servido, la verdad. Una diferencia demasiado grande como para que él pudiera hacer algo. Y pues los amigos del cogollo se llevan. Y si sí, viva Ortega Cano. Voy a hacer una consulta antes de proseguir con el diálogo. Va. Guille,